La verdad que el evento está muy bueno, es al nivel cognitivo, además está fuerte porque están viendo más o menos la movida que tenemos, cuáles son los productos, qué hacemos. La gente se sorprende pero no sabe que se hace esto en Formosa. Y bueno, más o menos remarcar que la marca está prendida a lo eco y que eso también está bueno, la gente tiene como un punto de empezar a cuidar el medio ambiente. ¿Qué genes utilizaste, qué material utilizaste para hacer tus diseños? En este caso, con todo lo que es la colección umbilical, la estrella es el mimbre. Armamos prototipos con mi mamá y después empezamos a coserlos y hicimos una experimentación muy fuerte. También estamos por primera vez trabajando la fibra del mimbre. Empezamos, y la fibra del banano, que empezamos a hacer como con el reciclado. Empezamos a hacer sobres y carteras y es la primera vez que se hace en Argentina, así que sorprendido y trabajando a full para que se impulse esto. Me dijeron que ya vendiste todo, ¿puede ser? Ya vendí todo, ya tengo todo reservado, así que ahora tiene que venir a buscarlo. ¿Y ahora a trabajar en otra colección? Estamos trabajando ya en la bajada para que la gente tenga las ventas y tenga los productos como más con unos costos más abaratados. ¿Y ya te quedás en Formosa o seguís recorriendo? Ya me quedo en Formosa. Hay que apoyar y a la gente le gusta el producto, así que aquí nos tenemos que quedar acá. Es un gran diseñador y ahí nació, es una fusión, la cual se llama Umbilical, y es la fusión de un diseñador con una artesana. Y desde lo que él me hacía hacer, de repente un corset. Yo soy una persona muy estructurada porque estoy acostumbrado a tejer en bolsos, cartera y todo estructurado, y cuando está fusionado con el diseño no debe parecer un canasto. Y bueno, costó, pero lo bajamos y logramos hacer zapatos, que estamos haciendo zapatos, tejidos en bota, demostrando que si bien el trabajo mío en artesanía es el mimbre, se puede implementar a la moda. Y en la fusión nació en Umbilical y es mimbre moda. Exacto. ¿Qué opinás de esta oportunidad que se le da a los diseñadores locales? Y yo pienso que es una oportunidad única y excelente. La verdad que estoy encantada porque es una oportunidad para todos, porque fueron invitados en general. Y pienso que el año va a estar, los que vean este año, el año que viene van a estar predispuestos más, ¿sí? Para estar, obviamente, para el evento.